Saludos y bienvenidos al tiempo de la información deportiva. Hoy hemos estado charlando con Emilio Antúnez sobre la Copa Diputación y sobre la función que han tenido ahí los equipos del Mutrayil. Bueno, pues eh, aunque son todos participantes dentro del club, representan a la localidad de Montreal como tal, porque así lo, lo define las normas de, de Diputación. ¿no? Entonces hay un torneo para... Equipos de mayores de 20.000 habitantes, otros de menores, últimamente se vienen englobando sobre todo desde cadetes hacia adelante. Y en, la, en esta categoría de cadetes hemos tenido presencia con dos equipos, el cadete A y el cadete B, que han hecho una digna temporada, eh, donde se, quizás se dividió un poquito las fuerzas con el objeto de que fueran todos partícipes en esta temporada de de sus de su equipos, cada uno, y no hacer un, uno más fuerte y otro quizás algo más débil. ...para luego pasearlo a nivel provincial... ...y bueno, se decidió así, así lo han hecho... ...y uno ha quedado, un, creo que un puesto más arriba que el otro... ...los dos en mitad de la tabla... ...pero sí, sí es cierto que en la categoría juvenil... ...pues, eh, un equipo dirigido por, por Mano Fernández... ...un chaval Nobel eh, en nuestro club... ...pues bueno, pues ha tenido la suerte de conjuntar un buen... ...un buen equipo de trabajo... ...ha conseguido ser subcampeón de la zona sur... ...y con ello daba pie a, a jugar por el por la fase final en armilla, así lo hizo, pasó octavos pasó cuarto, se metió en semifinales sorprendentemente y bueno, y más aún, pues en esa finalísima que la ganó muy dignamente ante el padul, creo recordar, ...ganado 6-3 y se ha proclamado campeón provincial con un equipo muy noble y él también. Y a la postre, pues ya lleva tres ediciones un torneo que hace diputación interinstitucional, que se llama, que es el campeón de Patronato de Granada, el campeón de Diputación y el campeón de la Provincia Federada. Y, y también, pues lo ganó, le ganó a Lendín a los penaltis tras un empate a cuatro y le ganó a, al equipo de Patronato de Granada también. Eh, y se proclamó campeón de ese tercer torneo interinstitucional que para ellos era la primera vez que participaban. Y la Fémina, pues bueno, a la tercera ha sido la vencida, tres años mmm, proclamándose campeón de la zona sur y, y, y siempre nos quedábamos ahí, o, o en semifinales, o lo, como la última vez perdimos la final a los penaltis, y en esta ocasión ya, como decíamos, la tercera fue la vencida, no fue fácil, se venció 3 a 2 al equipo de, de Granada y bueno, pues dicho sea de paso, pues ese equipo que patrocina como TRAN. Tanta fue la insistencia que bueno, pues con la ayuda inestimable también de, de algunos técnicos de, del club, en una ocasión es Juan, en otra Ramón, en otra Manolo, al final pudimos conseguir ese ansiado título que, que para ella fue muy importante después de, del trabajo que venían realizando en ediciones anteriores. Y luego no tuvo esa suerte porque ya fueron muy mermadas por problemas laborales a, a la finalísima del tercer torneo de, institucional. Y bueno, y dieron digno, hicieron un digno papel ante el equipo de patronato de Granada y ante el campeón provincial de Granada, que dicho sea de paso ha sido los Jígeres y que ha ascendido a categoría andaluza. Con lo cual, los rivales eran también de un caché estimado y, y bueno. Un, ...el nuestro un equipo muy, muy, muy a futuro... ...porque son casi todas niñas infantiles que a y ...vienen haciéndolo en categoría senior... ...con tan solo Noé, la capitana, Patri y, y Tati... ...que a partir de, de enero ya no pudimos contar con ella y, ...yo creo que, que con el trabajo que han venido realizando... ...estas esta pequeñas féminas han demostrado que el futuro... En la, ...en la categoría femenina dentro del club está asegurado también ¿no? ¿Estará ya preparando la Liga de Verano de Fútbol Playa, como cuando empieza, hay oportunidad de inscribirse todavía. Sí, bueno, el plazo de inscripción, que todavía no está abierto, será el fin del mismo, será sobre el 4 o el 6 de julio. Y este año como novedad, pues vamos a tener que vamos a participar en la categoría... juvenil eh, y luego la categoría base será el infantil y el cadete... y si no cambia la cosa probablemente en categoría senior. Debido a las últimas desavenencias con, con estos equipos, pues probablemente no se lleve a cabo y vamos a intentar darle pie a los que verdaderamente tienen ganas de jugar al fútbol playa, que es toda esa juventud. ¿no? Y esto ha sido todo. Mañana volvemos con más información deportiva aquí en Telemotril.